Hola, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Palabra de Mujer. Estamos conversando con distinguidas participantes del encuentro Latinoamérica avanza hacia el respeto de los derechos de las poblaciones LGBTI. Este es un encuentro organizado por la Federación Iberoamericana de Ombudsman. Tenemos aquí defensorías, procuradurías. Bienvenidas, compañeras, muchas gracias por estar acá. Es un encuentro para discutir en torno a buenas prácticas para la defensa de personas LGBTI. Y yo quería empezar preguntándoles un poco cómo ha sido este proceso para ustedes, ¿verdad? Como mujeres funcionarias públicas, ¿verdad? Involucradas en la política, ¿verdad? Mujeres lesbianas, mujer trans, ¿verdad? ¿Qué implica involucrarse en el sector público desde estos lugares que han sido pues típicamente contraculturales todavía en América Latina? Bueno, en Ciudad de México, en México, es un tema que estamos construyendo, justo la participación pública, la participación política, específicamente desde esta identidad de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestis, y cómo el visibilizar los temas, el nombrar y definir agendas, es lo que nos permite construir los derechos que necesitamos, ¿no? Es decir, no basta con ser lesbiana en la administración pública, sino hay que tener una agenda y construir a partir de eso vínculos con quienes estén en la lógica de defender los derechos humanos e impulsarlos, sean o no lesbianas, gays, trans, ¿no? Entonces, es un gran reto que tenemos en México, que es un país en donde prevalecen las ideologías religiosas, el machismo, la misoginia, y en donde estos temas, si bien están garantizados constitucionalmente, apenas los estamos desarrollando uno a uno. La participación política de militantes de la diversidad y del movimiento mujeres en los gobiernos y en los espacios públicos en general se ha dado en gobiernos de izquierda. No es casual que quienes estamos acá sentadas hemos saltado de la militancia social a la función pública en este tipo de gobiernos, y tiene que ver con llevar las reivindicaciones de los movimientos sociales, de la diversidad sexual, del movimiento mujeres, a el Estado, que es quien debe ocuparse de resolver los problemas históricos que han tenido las mujeres o la diversidad sexual en nuestros países. Como yo lo había dicho un poco en la inauguración, yo creo que hay cambios de paradigmas fundamentales en toda la región, tanto en Latinoamérica, Caribe y en todo el mundo, donde la única forma que se tenía como LGTBI era ser partícipe en las calles, la visibilización, la acción social, la acción callejera, la resistencia. Y siguiendo aquí a mi querida amiga de Argentina, esto ha ido cambiando con los procesos revolucionarios que ha tenido Latinoamérica, y en estos procesos revolucionarios la gente que estaba en la calle terminó siendo parte de la toma de decisiones y del poder. Este nuevo paradigma hace que el día de hoy en Latinoamérica hayan 34 diputadas y diputados gays y lesbianas, dentro de los cuales tenemos una diputada de la oposición chavista en Venezuela, tenemos otra diputada electa que va a asumir con Lenin en Ecuador, que también es trans, y bueno, en mi caso que digamos he sido la primera mujer trans en estar dentro de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, teniendo la jerarquía de viceministra. Entonces, esto han sido cosas que han ido sorprendiendo a la sociedad en muchos aspectos, dentro de unos procesos revolucionarios que van muy rápido, a mucha velocidad, y que de repente nosotras como activistas, como parte de la sociedad civil, llegamos aquí arriba y a partir de acá comenzamos a trabajar en estos aspectos. En Bolivia ya está la ley de identidad de género vigente. Crímenes de odio está entrando la próxima semana a la Cámara de Diputados para poder ser elevada a rango ya de ley bajo la Constitución Política del Estado. Estamos hablando que Bolivia está dentro de los 5 países del mundo que tienen una constitución que protege y contra la discriminación a las personas con orientación sexual diferente y a las personas con identidad de género.
Entonces, estas cosas hacen que las políticas vayan creciendo. Tenemos 12 leyes en este momento con temas de sexualidad, de diversidad sexual en Bolivia, el Código de las Familias, el Código de Niño, Niña, Adolescente, la nueva ley de educación, Avelino Siñani, y bueno, y así una sucesiva series de normativas que han sido ya son política de Estado en este momento. Y estas cosas nosotros como buenas prácticas desde Argentina, desde Bolivia, desde México, que son los países, aquí vas a encontrar a las 7 defensorías del pueblo que más han trabajado con este tema, queremos que se repliquen a nivel internacional, a nivel latinoamericano, a nivel iberoamericano y poder potenciar a otros estados. Es por eso que también se escogió como sede Costa Rica, porque Costa Rica es la que está queriendo incluirse al club de nosotras para poder ser una institución fuerte que trabaje y vele por los derechos humanos de las personas LGTBI. Claro, bueno, sus países cuentan con muchos más avances de los que se cuenta acá. Costa Rica no cuenta con una ley de matrimonio igualitario ni ningún tipo de reconocimiento para parejas de personas del mismo sexo. No hay una normativa específica para crímenes de odio. Ustedes mencionaban el tema este del paso de sociedad civil, ¿verdad?, al Estado. ¿Cómo ha sido esta relación para ustedes, digamos, de pasar de ser parte de sociedad civil ahora a desempeñarse desde el Estado? ¿Cómo ha sido esa relación, por ejemplo, para ti en México con la campaña de matrimonio igualitario? Bueno, ha sido un proceso de construcción, de aprendizaje, en el que, por supuesto, no es un premio, sino es una responsabilidad enorme, que así es como hay que asumirla, porque la distancia entre la sociedad civil y algunos liderazgos es que a veces pueden estar hablando a título personal y no en términos colectivos. Esa es la distancia que tenemos que intentar cerrar, ¿no? Que el trabajo que se haga sea tan responsable que sea capaz de reflejarse en el bienestar de todas las personas. Entonces, cuando logramos en México ponernos de acuerdo en solo un tema, que era matrimonio civil igualitario, entonces permitimos generar una argumentación y una ruta específica que nos hizo alcanzar ese objetivo. Luego lo hicimos con el tema de identidad jurídica a personas transexuales y transgénero. Mezclar las agendas y de pronto poner intereses personales por encima de lo colectivo me parece que es un grave error que cometemos en toda la región cuando estamos haciendo activismo y de lo que estamos hablando es de poder público, de administración pública, de políticas públicas, y no alcanzamos a entender. Entonces a mí me parece que uno de los ejes más importantes para poder avanzar es tener responsabilidad y sobre todo profesionalizarnos. No se trata solamente de hablar desde el victimismo de mi historia, sino entender que mi historia es la que compartimos en Costa Rica, en Argentina, en Venezuela, en Bolivia, en toda la región, y que las fronteras que tenemos son solamente imaginarias, ¿no? Hay una misma agenda que tenemos que impulsar. ¿Cómo fue el proceso tuyo en Argentina, María? Porque vos estuviste un buen rato en sociedad civil, ¿no? Sí, la verdad es que yo siento que fue que ese proceso es de una gran responsabilidad, como dice LOL, pero también es muy apasionante el haber estado durante muchos años luchando desde la sociedad civil porque se vean cristalizados en derechos un montón de reivindicaciones. La ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, la equiparación en derechos en general, el fin del hostigamiento y la persecución, que siempre fue una reivindicación histórica, que eso lo tome el Estado, que eso sea parte de la política pública del Estado, la verdad es que es un paso fundamental para que esos derechos se cristalicen y sean derechos para todos y todas, ¿no? Nosotros durante muchos años fuimos militantes, lo seguimos siendo, una deja de ser militante, pero cuando una tiene la posibilidad de, con las herramientas del Estado, poder avanzar
en el reconocimiento efectivo de todos esos derechos por los que una luchó durante tantos años es realmente maravilloso. En mi caso fue también una cuestión de remover estructuras, ¿no? Porque en la calle uno puede ser mucho más agresiva, pedir mucho más reivindicaciones, estás en una trinchera social. Cuando tú asumes un cargo público, te das cuenta, lo que decíamos por acá, es que te encuentras con temas de políticas públicas, normativas de funcionarios públicos, un marco legal determinado donde tú puedes ejercer determinadas funciones y que no solamente la estás ejerciendo para el LGBTI. En mi caso, yo estoy trabajando tema de mujeres, estoy trabajando tema de niñez y adolescencia, estoy trabajando privados de libertad, discapacitados, adultos mayores, acceso al agua, acceso a servicios básicos, telecomunicaciones, transporte. Bueno, y si te diera toda la línea de acción dentro de mi cargo, dirías, wow, o sea, aquí estoy un poco, como decimos, jodida, y hay mucho trabajo que hacer. Entonces, hay un dicho muy popular que está en casi todos los países, otra cosa es con guitarra. Y tener la guitarra dentro de la función pública es manejarte en esos marcos de la democracia, en esos marcos constitucionales, pero también tienes la otra parte, la parte positiva, donde puedes ver esas políticas soñadas hechas realidad. Decir, oh, o sea, dentro de 2 semanas en Bolivia tenemos la ley de crímenes de odio. El próximo mes, el 2 de junio, estamos presentando la ley de protección de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. Y comienzas a ver ese tipo de políticas y decir, wow, o sea, lo que pedimos es posible hacerlo con nosotras mismas en estos espacios públicos, y que hemos tenido 20 años o 25 años en algunos otros países de derecho neoliberal, el cual solamente escuchábamos promesas y que jamás se pudieron cumplir. Y nosotros estamos en ese trabajo mancomunado desde la sociedad civil, porque siempre lo digo en los discursos, un pie en la institución, en la institucionalidad del Estado, y un pie en la calle, porque venimos de la calle, sabemos las problemáticas de la calle y sabemos lo que nos ha costado sufrir todo el acoso que hemos tenido, tanto laboral, familiar, callejero, X, Y, Z, y el día de hoy no nos tenemos que olvidar de dónde venimos para poder seguir construyendo un futuro. Entonces es muy interesante esos juegos que te trae la vida y que te va enseñando y dando lecciones, ¿no? Inclusive con mi propia hija. O sea, yo soy aparte de ser mujer trans, soy mamá, mi mamá soltera. Entonces, el 100% del tiempo tengo que estar con mi hija, no despreocupándome de ella, llevándola al colegio, trayéndola del colegio, en la noche preparo la comida para el día siguiente, y también estoy con el tema del trabajo, a veces 11 de la noche sigo trabajando, trabajo desde la casa muchas veces. Entonces, es un diario vivir donde uno va aprendiendo bellas lecciones que te da la vida. Sí, muy muy diferente haber venido del trabajo en la calle, de la resistencia, y después regresar esto. Muy, muy lindo esto que decís, de un pie en cada lado, ¿no? De mantenerse, lo que vos decís también, ¿verdad? O sea, no hay, nunca se deja de ser militante, ¿no? ¿Cuáles son los retos que están enfrentando cada uno de sus países en estos momentos, ¿verdad? O sea, ¿y qué efectos de rebote se ha producido? Porque se han producido efectos. Yo recuerdo, por ejemplo, en México, por ejemplo, aprobadas algunas cosas en el DF, en los departamentos circundantes hubo, ¿verdad? Sí, de hecho, una de las agendas más importantes, de los derechos más importantes en México, que ha detonado una serie de cambios, es el matrimonio civil igualitario, que no es lo primero que llega a México. O sea, primero llega todo el principio de igualdad y de no discriminación por preferencia sexual, por identidad de género, etc. Pero eso guardaba una distancia entre el derecho constitucional y el ejercicio de derechos. Entonces, cuando logramos matrimonio civil igualitario en Ciudad de México en 2009, eso detona una discusión a nivel nacional de qué sucede con el resto de los estados de la República, ¿no? ¿Cómo es que una pareja de lesbianas puede tener acceso a derechos y se le reconoce la dignidad, y cuando va a otro estado de la República, en las fronteras, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, etcétera,
ahí ya no hay derechos. Entonces, esto sirvió para detonar una discusión a nivel nacional, para exhibir la desigualdad que promueve el gobierno de México, y a partir de eso, de la mano de los argumentos que ha dado la Suprema Corte de Justicia, nos ha permitido avanzar en la garantía de derechos en casos específicos que luego han sentado precedentes a nivel nacional y luego ir avanzando estado por estado en este reconocimiento. Me parece que el gran reto que tenemos es el de continuar organizándonos desde sociedad civil, pero sobre todo fomentar este vínculo con los gobiernos, con la administración pública, y utilizar ya no el change, ya no las peticiones en línea, utilizar las herramientas de administración pública y de justicia que tenemos para transformar el entorno, la realidad. Bueno, en Argentina estamos en un momento difícil. Uh-huh. Hemos vuelto a tener un gobierno neoliberal. Los gobiernos neoliberales siempre implican retrocesos. Afortunadamente, el avance de matrimonio igualitario, el avance de la ley de identidad de género fue acompañado por avances culturales que no permiten retrocesos en esos temas puntualmente en Argentina. Pero sí ha habido retrocesos en otros aspectos, como por ejemplo la violencia institucional ha crecido fuertemente porque los gobiernos neoliberales utilizan las fuerzas de seguridad para generar un falso orden que se traduce siempre en la criminalización de todas nuestras identidades. Y también todos los aspectos de avances legislativos que incluyen algunos derechos que se contraponen con intereses de las grandes corporaciones, esos también se ven afectados. Por ejemplo, la ley de identidad de género obliga a las obras sociales y prepagas a cubrir operaciones, tratamientos, etcétera. Bueno, ahora esas obras sociales, las prepagas sobre todo, se están resistiendo a cubrir esas prestaciones que están que son parte de la ley argentina, y mientras que antes el Estado lo resolvía rápidamente, respaldando la petición del ciudadano o la ciudadana, ahora el Estado no responde y solamente acudiendo a la justicia se están pudiendo llegar a esas prestaciones con todo lo que esto implica, ¿no? Por supuesto. En Bolivia estamos como que 50-50. Hay avances, como te dije ya, la próxima semana posiblemente ya salga aprobada la ley de identidad, la ley de contra crímenes de odio. Tenemos un problema social un poco más grande. Así como la sociedad boliviana ha dado pasos gigantescos en contra de la discriminación, la lucha y la inclusión, a favor de la inclusión social, hay grupos intolerantes. Y como existen en todos lados, grupos que no pueden avanzar socialmente al ritmo que está avanzando las sociedades latinoamericanas. Y esto ha hecho de que en este momento en Bolivia un par de diputados, uno neonazi, haya presentado una demanda de inconstitucionalidad abstracta a la ley de identidad de género. Entonces, en este momento estamos con los amicuos, estamos esperando ya 45 días más a la presentación oficial del resultado de la Corte del Tribunal Constitucional de Bolivia en este aspecto. Lamentablemente en Bolivia tenemos un reto que es mucho más grande, que es el tema del matrimonio igualitario. Cuando se hizo la constituyente el año 2005 y se aprobó la constitución en el 2006, se cerró el tema del matrimonio igualitario. El artículo 63 de la Constitución Política del Estado solo reconoce el matrimonio entre mujeres y hombres y la unión civil entre mujeres y hombres, dejando a un lado todo lo que son las parejas homoparentales. Y en este sentido, a petición y con trabajo de la sociedad civil, de las organizaciones LGBTI de Bolivia, la Defensoría del Pueblo está llevando a cabo una propuesta de normativa que se llama Acuerdo de Vida en Familia. Esto está basado en el Código de las Familias, porque el Código de las Familias reconoce la orientación sexual, la identidad de género, por lo tanto, reconoce la diversidad de las familias en Bolivia, y esto está dándonos pie a que nosotros podamos presentar este acuerdo, que será un acuerdo ante notario de fe pública,
y se reconocerían todos los derechos que pueda tener cualquier pareja y cualquier familia homoparental ante la ley. Entonces estamos en estos retos, hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando y bueno, estos son los espacios en los que está viviendo en este momento Bolivia. Es muy interesante porque pareciera como que el avance se ha dado por diferentes frentes en cada país, ¿verdad? Hay lugares que lograron primero matrimonio igualitario, otros que lograron primero como leyes de igualdad y crímenes de odio y otros primeros ley de identidad de género, y eso deja algunos retos. Sin embargo, bueno, uno de los temas que se ha planteado recurrentemente es el tema de crímenes de odio. ¿Sigue siendo este, digamos, como un pendiente de avance? ¿Sigue siendo esto un reto importante para cada país? Sí, en México hay un lamentable repunte en casos de crímenes de odio. Y bueno, no hay tampoco un registro formal que nos deje saber cuántos, cuáles, en dónde, qué estado guarda, se hizo justicia o no. Todos esos pues son subregistros, ¿no?, que muchas veces solamente quedan en lo testimonial. Y bueno, en México tenemos leyes contra los crímenes de odio. Hay incluso algunos protocolos de atención, de investigación con base en esto. Sin embargo, la parte más importante que no hemos alcanzado es la deconstrucción de los prejuicios, ¿no? Entonces, no solamente lo que dice el manual, sino cómo yo interpreto ese manual y cómo soy capaz de decir que un asesinato a una persona es un feminicidio, es un crimen de odio con un agravante de ser una persona trans. En fin, este tipo de cosas que son mucho más finas en el momento de la investigación y que todavía estamos en ciernes, ¿no? O sea, ahí sí hay un trabajo que tenemos que construir y que además en México la distancia que hay entre Ciudad de México y los otros Méxicos es muchísima, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Argentina, que logran colocar una ley como es matrimonio e identidad y da cobertura a todo el país, en México tenemos que construir estado por estado esta realidad de dignidad para las personas, ¿no? El tema de los crímenes de odio es algo que tenemos muy en común con el movimiento de mujeres también. En Argentina hay una mujer muerta cada 30 horas. El año pasado, 12 compañeras trans asesinadas, una mujer lesbiana. Y todo esto está subregistrado, como decía LOL, porque no hay registros oficiales de todas estas cifras, son los registros que hacen las organizaciones, en general a partir de los medios de comunicación y las denuncias de las propias organizaciones. Sí. Bueno, en Bolivia creo que estamos también otra vez 50-50, porque tenemos la ley, la 348, que es la ley de violencia en contra de la mujer, tiene carácter de feminicidio. Y el feminicidio está legislado totalmente en Bolivia y bueno, esos registros ya son reales, ya no son subregistros. Pero en el tema de crímenes de odio, no, son subregistros. Era un tema pendiente en Bolivia, el cual el nuevo Código Penal lo está llevando a cabo. Así que es algo que sí hay que luchar y va a costar muchísimo. En este caso hay un caso emblemático en el departamento de Santa Cruz, el cual es una mujer, Dayana, que es mujer transexual, que sin haber accedido a la ley de identidad de género fue asesinada por su pareja, ¿ya? Y su pareja en realidad había tenido otra enamorada y la hacía pasar como su hermana. Es un caso muy emblemático y este caso está siendo juzgado en este momento como feminicidio en estratos judiciales, y esto también es una labor a la Defensoría del Pueblo, porque la Defensoría del Pueblo tuvo que emitir una resolución defensorial hacia el Tribunal de Santa Cruz para que se pueda incluir, porque se lo estaba llevando como homicidio culposo, ni siquiera asesinato. Entonces, un homicidio culposo en Bolivia tiene de 3 a 5 años. En cambio, un feminicidio tiene 30 años sin derecho a indulto, punto, ni más ni menos. Entonces, el día de hoy se está llevando este proceso judicial como una bandera prácticamente desde la Defensoría del Pueblo y la sociedad civil, y esperemos que ya la implementación de esto sea progresivo. Tenemos una gran ventaja en comparación a la Argentina o a México. No somos país federal, somos un país unitario.
y al ser un país unitario las leyes son para todos y el paraguas es para todos. Entonces nos tenemos que estar construyendo lo que pasa en Argentina, ¿no? Que una cosa es la ciudad de Buenos Aires, otra cosa es la Defensoría de la Nación y otra cosa es de la provincia y lo vas viendo que tienes que estar jugando con todos al mismo tiempo y tratando que estas políticas vayan a la par en todos o que una, como en caso de México, sea el paraguas para la discusión y que después sea implementada por los demás. Esa es una ventaja que tenemos como Bolivia, como Estado plurinacional, donde es un poco más fácil el tema legislativo. El tema es cambiar las mentes, cambiar a las personas. Y esto lo estamos haciendo también. Ha sido muy interesante cuando salió la ley de identidad de género. Me tocó a mí recibirla de parte del presidente en ejercicio en ese momento. Y pues Tamara entró a la discusión de todas las mesas bolivianas y eso ha sido que, por decirte, el año pasado el 75% de la población boliviana estaba en contra del matrimonio igualitario. El día de hoy 54% es las personas que están en contra. Entonces, estos temas donde tú estás viendo autoridades, diputados, trans en ejercicio de cargos públicos y como es nacional, ha ayudado a que se vaya discutiendo y se vaya generando sensibilizaciones. Es muy bonito caminar en la calle y que personas de adultas mayores, más que jóvenes, salgan de sus puestos o de sus tiendas a saludarme. Porque y es una persona de 60, 70 años que me viene a abrazar y me dice, hay que seguir. Y esas cosas son muy interesantes porque creo que a la par de la normativa y del desarrollo legislativo que pueda tener cada país, hay que ir trabajando con la sociedad civil en ese reencuentro de sociedades que han sido marginadas durante mucho tiempo, como las sudamericanas, y que el día de hoy estamos siendo puntuales y estamos haciendo líderes a nivel de la región para recuperar estos derechos que han sido perdidos en algún momento. Bueno, muy inspiradoras las experiencias de ustedes. Yo tengo la fe de que esto inspire a Costa Rica a avanzar un poco más en estos temas. Muchísimas gracias por su tiempo. Regresamos entonces de vuelta al encuentro. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Tenemos propuestas, denuncias y alternativas. Tenemos palabra y tenemos este espacio.